El escenario está listo y se espera, y el compromiso de que grandes figuras de la cultura popular, de la música latinoamericana, española, estén mañana ahí. Se habla de 30 grandes figuras, incluidos algunos mexicanos. Mientras que también siguen circulando los videos en apoyo a este concierto. Uno de ellos es el de la gran actriz venezolana Marjorie de Sousa. Estrellas de todas partes del mundo se unen para que la ayuda humanitaria llegue a mi país, Venezuela. Agradecida con todos ellos y formando parte de esto, porque unidos somos más. Venezuela Aid Life. Buenas noches, Marjorie. Un día muy importante para Venezuela mañana. Wow. No puedo evitar ver esas imágenes y sentirme afectada, emocionada. Es un contraste muy extraño, pero ¿sabes una cosa? Por primera vez siento un rayito de luz, de esperanza. El mundo entero nos está viendo. Antes no pasaba eso. Estamos viviendo una situación de verdad muy triste. Hay casos muy cercanos. Mi familia, parte de mi familia todavía vive allá, mi papá. Y es horrible, es horrible no tener un país, no tener una patria a donde regresar. Muchos de nosotros nos vamos con ilusión de hacer una vida afuera, pero sabemos que en algún momento nuestro país nos va a cobijar y nos va a amar y nos va a cuidar. Y tenemos una casa donde regresar. Y muchos de nosotros nos ha tocado irnos así, de la nada. Entonces, yo con este video los invito. Muchos de nosotros no podemos estar mañana en la frontera, pero en las redes sociales vamos a dejar los datos de cómo podemos donar. Esa ayuda va a ir directamente a los niños. Señores, hay muchísimos casos de desnutrición. Es una cosa que yo creo que no la podemos creer. ¿Cómo se puede donar? A través de la página del concierto, que es www.venezuelaaidlife.com, y en mis páginas vamos a montar la información también, @marjodesousa. Ahí estamos montando todo lo que, bueno, de qué forma podemos hacerlo. Igual muchos de nosotros, viendo lo limitado que teníamos la forma de ayudar a los niños, a nuestros ancianos, a nuestros familiares, pues fuimos buscando poco a poco cómo meter la ayuda a Venezuela, porque mandábamos cosas y las frenaban, las robaban y no dejaban que llegara. De verdad que yo creo que esto es una oportunidad, señores, para que el mundo entero se toque el corazón. Hablo por Venezuela, pero hay muchos países que están pasando por situaciones muy fuertes también. Pues, y yo creo que somos un ejemplo para que no cometamos el mismo error. Pues mucha suerte mañana. Gracias a todos. Gracias por estas palabras, Marjorie. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Encontramos aquí en el Puente Internacional de Tienditas, donde el próximo viernes se llevará a cabo el concierto Venezuela Aid Life, que fue organizado por el magnate Richard Branson. Este concierto ya tiene la presencia confirmada de más de 20 artistas. Justo detrás mío pueden ver ustedes los contenedores con los que el régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado este puente para evitar que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. El concierto justamente lo que busca es pedirle al régimen de Nicolás Maduro que deje entrar esta ayuda para las personas que más lo necesitan. Llegamos esta mañana, salimos a las 5 de la mañana desde San Cristóbal caminando y otro poco pidiendo cola, así sacando el dedo como dicen aquí, y aquí estamos. Nosotros venimos a apoyar para el ingreso de la ayuda humanitaria. Claro, el concierto pues obviamente vamos también a estar, pero lo que más nos interesa es la entrada de la ayuda humanitaria.
Se espera que entre 250 mil y 500 mil personas asistan a este evento, que ya tiene 35 artistas confirmados, entre los cuales están Carlos Vives, Juanes, el venezolano Nacho, la mexicana Paulina Rubio, entre otros. También habrá puntos de hidratación para las personas que asistan a este concierto. Dentro de las recomendaciones está que vengan con ropa ligera, que traigan algo de alimentos, que traigan protector solar, pues para tratar de evitar el tema de la deshidratación. Las aerolíneas han doblado su capacidad de vuelos también para llegar a la ciudad de Cúcuta y pues también se dice que ya son 350 habitaciones ocupadas de las personas que vendrán, que asistirán a este concierto. Uno, es un concierto para salvar vidas. Dos, es un concierto para decirle al mundo que Venezuela tiene un problema y que queremos ayuda humanitaria. Tres, es un concierto de vida para pasar ayuda humanitaria a nuestro querido país, porque se está muriendo y hay 3 millones de desplazados. Y cuatro, es un concierto de hermandad.